Baba Yaga sent our hero to the Titan's graveyard, and I have sent her soul to the underworld. She will trouble us no more. Now my friend enters the land of the dead, and his final battle is coming. I must find my own path and try to meet with him at some point. For now he is on his own. The land requires sacrifice. Sacrifice I hope that he can make, because without it, he will not get very far. I must have faith in him now. The seed was sown long ago, and it flowers beautifully. He has come this far down the path. I must believe that he will go all the way. Hola y muy buenos días, soy Ayedmake y esta es una tanda más de capítulos de Castlevania Lords of Shadow. En el capítulo anterior terminamos el capítulo, creo que 6 o 8, ayudando a conseguir la rosa azul para Baba Yaga. Y llegamos a este punto en el juego en el cual no tengo idea de dónde estoy, pero sería muy bonito, sinceramente. Que por cierto, en el capítulo anterior no me despedí. En realidad sí me despedí, pero me di cuenta tarde de que tenía el micrófono muteado, así que no se escuchó nada de lo que dije. En todo caso, dije lo mismo de siempre, lo de siempre digo, así que no se pidieron de nada, así que vamos a continuar ya. Por aquí. Por arriba, ¿no? Supongo. Se supone que estamos en la Tierra de los Muertos. Se supone. Bueno, me estoy muriendo, así que supongo que tiene razón. Está todo muy bonito para ser la Tierra de los Muertos. Vale, sí, la Tierra de los Muertos. Ah, cierto, se llama Cementerio de Titanes. Lo acabo de leer en el título. Hola. Ay, no, desde aquí no. Todavía me tenía que agarrar a eso, ¿no? ¿O no era así lo que tenía que hacer? Hay una barrita para agarrarme. Yo salté para agarrarme y no se agarró. Sigo pensando que las plataformas están mal implementadas en este juego. Ay, no. No tengo vida para pelear ahora. ¿No van a pelear? Hola, chicos. ¿No van a despertar? Bueno. Pues yo feliz de que no despierten. Lo que pasa es que ahora no sé para dónde tengo que ir. ¿Qué es eso? Bueno, no importa, vamos a recuperar vida. No les doy. ¿Son nigromantes? Cadáver reptante. Hay una extraña y mágica raíz que solo crece en la Tierra de los Muertos, que se alimenta de los cadáveres de criaturas muertas. Esta planta consume todo el material orgánico a su alrededor, después de lo cual evoluciona rápidamente, dando algunos de los rasgos de aquello de lo que se alimentó. Una vez desarrollados, los cadáveres reptantes prefieren buscar alimento vivo que devorar. Ok. Que el ataque en ella no los golpea, porque están muy arrastrados en el suelo a que los golpee. Yeah.
Ay, no lo vi. Sí me golpeó, ¿verdad? No creo que sí, porque me quitaron la concentración. Venga, ¿me alcanzaste de ahí? Venga. ¿Ya son dos? Porque no se ha quitado la música. Ahí está, ya se quitó. Ahora para dónde le doy. Por aquí parece que no es. De hecho ya me atoré. Así que vamos a ir por aquí abajo. Bueno, abajo, por aquí y de aquí. O no. Pues no, por aquí tampoco era. Entonces vamos por aquí. No. Ya me morí. Y obviamente he perdido toda la vida, ¿no? Gracias. Ay, no me digas eso. Tengo que hacer toda la batalla. Yo me ocupo, tengo que ustedes no sepan indicar el camino. Ok, ¿para dónde es entonces? Si no es por ahí tampoco. Ah, mira que hay un bicho muerto. Es imprescindible aprender los caminos de la magia oscura para comprender el mal al que nos enfrentamos. Uno debe convertirse en el mal para poder destruirlo. No hay lugar en el cielo para nosotros, que nos hemos transformado en aquello mismo contra lo que luchamos. Un bonito pensamiento, supongo. O sea que me estás diciendo que Si pongo mi magia oscura no me va a afectar la niebla. ¿Es lo que me tratas de decir? ¿Por eso? Pues vamos a comprobarlo. No, sí me afecta. Pues no sé para dónde ir ahora entonces. Ahora por aquí. No. Regresa al camino. Gabriel, no te mueras ahora. No me vuelvas a hacer la misma tontería de morirte ahora. Venga, pero muévete. Ya muévete. Otra vez hacerlo.
¿Cómo voy a romper el escudo? Vale, ¿por dónde es entonces? Maldita será por aquí. Tanta muerte para nada. Gema de magia luminosa. Por aquí no era. Voy a pasar por ahí. Por aquí mejor ni me tiro. Bueno. Por aquí tampoco era. Y como el juego ni siquiera se está guardando. A ver, por ahí no es. Por aquí pareciera que sí, pero no. Por aquí tampoco hay nada, no te tires. Ya está, ya, ya está, ya, otra vez muerto. Maldito juego mal hecho. Entonces, ¿para dónde es? Si no es por aquí, ¿para dónde es? ¿No se me quitó la contestación? A pesar de que usar el modo luminoso. ¿Qué? Ah, eso sí, eso sí cuenta como agarrado, ¿no? Pues bueno. No, 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 no te tires, no te tires. Súbete. Ay, no puede ser. Gracias, Gabriel.
A ver, que aquí hay algo que no vi al principio. Los restos de la última batalla. Los titanes que yacen aquí son recuerdos de una era ya perdida. Bajas de una guerra contra el mal personificado. La tierra de los muertos permanece cerrada a la gente de fe. Y solo aquellos con un corazón corrupto son capaces de entrar en ella. Ni yo, ni mis hermanos podremos avanzar un palmo más a no ser que sucumbamos a la tentación. Me pregunto si alguien será capaz de sucumbir, de acabar con este mal. Hola, ay, maldita sea. Ya, muérete, me da igual. Otra vez desde el principio. La quinta vez que mato a esos bichos de nuevo. Maldita sea. Avanza más rápido, Gabriel. Y luego me preguntan que por qué no me gusta jugar Castlevania. Por tonterías como estas. Ya, muérete, muérete. Me da igual. No sé ni cómo hice eso. Aquí entre nosotros. No tengo idea de cómo lo hice. Yo apreté X y salió volando. Así que sé que se puede hacer eso.
Ahora vemos cómo voy a morir esta vez. Ay, no agarré el pergamino. Ahí se va a quedar. Tal ni me decía nada. Maldito juego asqueroso. Como lo odio. ¿Ahora sí se va a acabar la partida o todavía no? Un cofragus. ¡Oh, no! ¡Un cofragus salvaje ha aparecido! ¡Pikachu, yo te elijo! No, no, Pikachu no. ¿Cómo se llama? ¿Algún Pokémon que te da látigos? Pokémon que use látigos para atacar. Me voy a morir. Me voy a tener que volver a empezar desde el principio otra vez. Otra vez desde aquí, no. Maldito juego, en serio. Nada más digo que yo no voy a ponerme a editar esto, ¿eh? Así como se quede va a salir. Ya, me da igual. Si voy a hacer un capítulo de una hora, pues que sea un capítulo de una hora, me da igual. Me estoy dando cuenta que los, como que los, estos cadáveres, estas calacas, estos esqueletos son un poquito aleatorios, porque a veces aparecían dos con casco, a veces solamente aparecía uno con casco, o sea, por ejemplo, ninguno tiene casco. Es algo que me doy cuenta, es algo de lo que te das cuenta después de repetir la batalla 8 veces, ¿no? Supongo que es hasta normal. Ya que estoy aquí voy a agarrar el pergamino, que se me va a olvidar agarrarlo después. Estoy ocupado. No ven. Que estoy con otra cosa. Se rompió. Ay. Es que aquí debe aparecerte un autoguardado de partida. Es tonto que tenga que volver a hacerlo otra vez. Ay, no puedo avanzar si no lo mato. Qué bien. Ay, venga.
sí que veo. ¿Qué llave? Ay, no puede ser. Es esta. ¿La llave? No, no es la llave, ok. Ya iba a molestar, pero bueno. Solo porque no es una llave, no me molesto. Sube. ¿Y dónde está la llave ahora? Resulta que la llave estaba abajo, ¿no? Y nunca la vi. ¿O esa es la llave? Ay, si es la llave, ¿por qué no la gasto automáticamente? En serio, juego mal planeado, pero... ay, qué molesto que es. Si la llave la va a soltar el enemigo, pues dámela automáticamente. No tienes que esperar a que yo presione un botón para agarrarla. Ay, qué tontería, en serio. Qué tontería. Pues suerte, porque ya soy de mal humor. Menos mal que no lo agarré al principio, si no, voy a quedarse en un... sin una de esas porquerías de vida. Pero, corre, Gabriel. ¿Por qué no corres, Gabriel? Venga. Pues no me has dado un lugar para explorar. ¿Cómo voy a conseguir una llave? Ay, no puede ser. No creo que se van a activar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Si se han activado los dos al mismo tiempo, vaya, perfecto. Perfecto. A ver, le pego a dos al mismo tiempo. Supongo que es la parte buena. ¡Salta, salta! Venga, Gabriel. ¿Te molesta? Estoy ocupado. ¿Qué? ¿Y la otra? Solo me llevan un pedazo de llave.
Ah, supongo que tengo que activar uno y luego te voy a dar otro. Supongo que da igual que la active primero, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cómo se supone que llego ahí arriba? Ah, vale, por aquí. ¿Hola? ¿Y luego salto qué? Otra vez me morí. Ah, bueno, supongo si llego. Vete que hay algo que brilla. Gema mágica, perfecto. ¡Más sarcófagos! No manches, traigan más pokebolas. No dejen a sus cofágicos afuera de la pokebola, eso es malo. Oh, a triple vida por golpe. Maldita sea. Venga. Sí, ¿cómo se te ocurre poner a tres enemigos grandes en un lugar pequeño? Mira, me quedé sin magia. Perfecto. Y ahora como vuelvo. Ok, por aquí. Muévete.
Venga, ¿qué haces? No puede ser. Si me hubiera podido pelear ahí, pues... no sé. Hagan que no se me, que no me pueda caer por ahí. Qué tontería, en serio. Ahora queda que no se acabe el nivel. ¿Qué hice antes? Vale, ya está. Al menos conseguí todo. No tendré que volver aquí más que para hacer la porquería esta de desafío que no me dice cuál es. Pues bueno, al siguiente capítulo.